19 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, fecha que es una buena oportunidad para hacer un llamado a crear conciencia sobre esta enfermedad, reconocer las formas de prevención, su diagnóstico y tratamiento, así como destacar la importancia de los chequeos que pueden ser a través del autoexamen mamario o una mamografía. Con este motivo y con la finalidad que tan importante fecha no pase por desapercibida en la ciudad de Tarapoto, la Asociación Voluntarias Unidas contra el Cáncer, colectivo creado hace 21 años, programó la 13ª Caminata por la Vida contra el Cáncer, que se realizó el viernes último a partir de las 3:30 de la tarde, previa concentración de los participantes en la Plaza de Armas de la ciudad de Las Palmeras. Es importante destacar que las integrantes de esta asociación durante toda esta semana han estado brindando información, además del cáncer de mama, de otros tipos de cáncer, como de cuello uterino y de estómago, poniendo énfasis en las medidas de prevención que tienen que adoptar las mujeres para evitar el contagio del virus del papiloma humano que genera cáncer de cuello uterino, virus que puede transmitirse de persona a persona a través de relaciones sexuales. No está de más insistir en que en la actualidad, y gracias a la existencia de diversidad de tratamientos, más de la mitad de los cánceres que se diagnostican de forma temprana pueden curarse. Pero si hay metástasis, que es la extensión del tumor a otra parte del cuerpo, más allá de su localización original, puede que sea irreversible. Exitosa Perú estuvo el viernes último en la 13ª Caminata por la Vida contra el Cáncer. En la actividad ubicamos a la obstetra Sonia Soria, presidenta de la Asociación Voluntarias Unidas contra el Cáncer. Bueno, acabamos de culminar la caminata, ¿no? La 13ª Caminata por la Vida contra el Cáncer, de manera muy exitosa porque hemos tenido la presencia de muchas delegaciones. Nos han acompañado instituciones públicas y privadas, Mujeres Bajo Mayo, hospitales, institutos superiores, ¿no? Toda la población se ha convocado hoy día para poder caminar por la vida contra el cáncer. ¿Está listo? Estamos por llevar a cabo la elevación de los globos de helio, que es para conmemorar a aquellas mujeres que perdieron la lucha contra el cáncer, que ya no están, y también por las que actualmente siguen luchando contra el cáncer. Obstetra, para poner en contexto y para que la gente sepa, sobre todo de una profesional como usted, el cáncer no mata. El cáncer, si se previene a tiempo, se cura, ¿no? Pero si nosotros dejamos avanzar la enfermedad, llega a un estadio tan avanzado que ya no nos deja mucha opción. Sin embargo, la prevención es la mejor opción. Entonces, el llamado es para no solamente para las mujeres, también para los hombres, para que acudan con tiempo cuando tenga una molestia. Así es, el cáncer no discrimina, ¿no? Hombres, mujeres, niños, niñas. Es decir, toda la población estamos expuestas a poder desarrollar algún tipo de cáncer. Donde nosotros como Voluntarias Unidas contra el Cáncer recomendamos 10 estilos de vida saludable, una buena alimentación, ejercicio físico, tomar abundante agua, las relaciones sexuales deben ser protegidas, ¿verdad? No consumir alcohol, el exceso, no al tabaco, es decir, todo un conjunto de hábitos saludables van a contribuir a nuestra buena salud. Estadísticamente, las cifras, ¿cómo van en la región San Martín? O ¿cómo se va puntualmente aquí en la provincia de San Martín? Bueno, el cáncer de mama ha incrementado, el cáncer de cuello uterino tiene un porcentaje más elevado, 26%. ¿Cuánto ha aumentado? 26%. Es muy alto. Claro, es alto. Ahora, gracias a Dios, contamos, ¿no?, con una unidad oncológica también acá en Tarapoto, en el Hospital 2 del MINSA, además de la unidad oncológica que está en Lamas, ¿no? Entonces ya tenemos opciones para poder acudir y atendernos. Antes teníamos que irnos necesariamente a Lima, o a Chiclayo, o a Trujillo, ahora no. La atención se puede dar acá también en Tarapoto. En la banda de Chiclayo contamos con un mamógrafo. Entonces la población femenina de 40 a 69 años puede acudir para hacerse una mamógrafa.
mastografía oportuna. Entonces, para terminar, obstetra, el llamado a las personas, ¿cuál sería, por favor? Lo vuelvo a repetir, el estilo de vida saludable, no prevenir, no esperar que las enfermedades avancen. Podemos atenderlas a tiempo y evitarnos resultados desagradables como es un cáncer terminal, ¿no? ¿Satisfecha con todo lo que ha sucedido? Muy satisfecha y muy agradecida con todas las instituciones que nos han apoyado. Realmente tenemos una población masiva esta tarde, ¿no?, que nos han acompañado. Esta actividad se hace en el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Lamentablemente, los cánceres de mama y de cuello uterino, que atacan principalmente a las mujeres, ocupan los primeros lugares de incidencia en el Perú. Gracias a Dios, en la región San Martín, en la actualidad, se cuenta con un centro oncológico en la ciudad de Lamas, que es el primer centro oncológico de la Amazonía, donde los pacientes reciben tratamiento de quimioterapia y otros servicios oncológicos, y ya el Hospital del Distrito de la Banda de Chilcayo cuenta con un mamógrafo que hace poco entró en funcionamiento.